Hello guys. Hello, Hello. teacher. How Hello, are you teacher. doing today? To the What do you say, Marvin? I'm fine. You're good? To the band Yes. Dice Good. Carlos. ¿Cómo dice? To the band están diciendo ahí. To the bank. Aquí está portugués, están aprendiendo ya mismo. Oh. Okay, ahí me enseñan porque I don't know that. De eso sí se los debo, se los voy a deber. ¿Cómo estamos ya aquí? Espérenme que les quiero preparar algo porque les vamos a pastel de despedida. Sí, yo les puedo preparar. Yo aquí ahorita les voy a dar el pastel ya. No se preocupen. A virtual cake. A virtual cake, yes, why not? El límite es el cielo. Espérenme tantito, que no sé cómo copiar una imagen. Ahí está, ya. Perfecto, súper perfecto. Es que me pidieron que les compartiera ahora, ¿verdad? Lo que vamos a estar hablando. So that's what I'm doing. Okay, guys, so today's last class, so good you made it all the way here. Qué bueno que llegamos hasta aquí, which is, I mean, es super bueno. Yes. Excuse me. Yes. Tell me. Voy a llegar a la casa y me conecto, o voy a ir conectado, pero dentro de unos 10 minutos llego a la casa. Okay, Carlos me está diciendo esto. Yes. Sí. Yes. Oh. Okay, entonces dentro de 10 minutos se conecta. Sí, estamos. Okay. Very good, Carlos. Okay. So Carlos is driving to his house. Va en la moto. Yo le vi planta de que en la moto iba, ¿verdad? I don't know. Sí, en la moto. Ya lo tiene stalkeado ahí, Josué. No, el problema es que viene en la moto. Yeah, I know. Okay, guys, yo no sé si ustedes han escuchado, quería hacer una actividad con ustedes, actually, but está en Kahoot, una aplicación que se llama Kahoot, y yo creo que todos ustedes solo tienen un dispositivo, solo están en un dispositivo disponible, ¿verdad? No es que tengan otro a la par. Just one device. Just one device. Yeah, porque en este caso es que yo le voy compartiendo pantalla, ustedes van viendo algo y al mismo tiempo lo van respondiendo, ¿verdad? But if not, that's not the case. Voy a ver si se puede compartir. Ya vamos a ver cómo le hacemos ahí. So, okay, so we have a lot of people in here now, which is usually we don't. Usualmente no tenemos a toda esta gente. So we have Marvin and Marlon and Reyes. They are always early, and Carlos as well. So we have Noah and we have Boris today and we have Josue. Josue, why is your camera off? Josue. Okay, now I can see you. Very good, Josue. So I'm gonna... today is more like a recap. Vamos a hacer como un repaso de la unidad 4. That's what it is. And then at 9 p.m., you already know de que a las 9, vamos de una vez a lo de la evaluación, ¿verdad? Sí, la evaluación que van a hacer ustedes y que yo solo les voy a ir explicando pues cómo vamos a hacer las cosas para que no tengamos un problema. ¿Y el link de la evaluación dónde está? ¿Cómo dice? El link de la evaluación, a usted se lo tendrían que haber enviado, Josué, en un mensaje, de, ya sea de WhatsApp o en un correo electrónico. Sí, vamos a terminar temprano la clase, teacher. What? Vamos a terminar temprano. Nope. Not at all. Not today. Hay varios que necesitan minutos o para nada. No. Nope. Que tengo que salir. Tiene que salir, ¿para dónde? Si estamos en cuarentena voluntaria. A celebrar que he terminado el módulo. Ah, ok.
So you're gonna invite us, nos va a invitar. ¿A dónde llegamos? ¿A qué hora? Tremendo. Sí. Hagamos el clúster entonces, vaya. ¿Cuántos somos? Los que oyeron nada más este mensaje, los demás ni le pueden hacer bulla después más tarde. Porque ya no se puede. El clúster es de 10. ¿Y qué Marvin iba a invitar, verdad? Pues, no, Marvin sí. Invita, Marvin invita. Ya dijo. Yes. Así dicen que el que invita pita. So. Sí, we are going to go the Sea House Restaurant. Sea House Restaurant? Yes. What's that? ¿Cuál es ese? Aquí en Quetzaltepeque es mi lugar preferido. Oh, really? So they sell seafood in there? Yes. Yeah, I love seafood. So, I mean, yo sí que voy, I mean. Sí, me siento bien cansado. ¿Por qué? ¿Por el restaurante? ¿Cómo llegamos al punto? No, me siento bien cansado y por eso quiero ir. Oh, yeah, of course. No se preocupe, pero no va a esperar un ratito que yo creo que a que salte, no sé cuánto hago, pero ya le voy a mandar ahí, vamos a ver en la mapa ahí. Vamos a ver los demás cuánto hacen. Marlon, no sé cuánto le queda. Reyes dice que está cerquita. Ah, Reyes. Marlon, no, Reyes y Marlon viven cerca. Aquí. Bien, quizás. Ay, Reyes en la moto. Rapidito está ahí, ¿verdad? Ay, teacher, con Reyes en la moto, teacher. Sí, ok. Reyes se va a pisar a medianoche, no va a llegar a que salte ahí. So, Reyes will be here in 30 minutes. 30 minutes, and Reyes is in Usulután. Right, Reyes? Se le quedó friseada la cámara, no nos oye, Reyes. Hola, Reyes. Reyes. Hola, teacher. Dice que usted nos va a dar raya en la moto a todos para ir a comer después de la clase. Ahí vamos. En 30 vamos. Minutos cree que viene Uso, a Usulután. No llego. Nadie viene en 30 minutos y de San Salvador lo mínimo es hora y media, pero volando. Sí. Ya. Yeah. So, no, don't do that. No, no nos pongamos en riesgo. Pero ya tenemos la invitación, anoten ahí, como dijo, Sea House, dijo que se llamaba. Yes. Nada más, solo me ponen la vacuna y le caigo. Ya está dicho eso. La vacuna del coronavirus. Okay, guys, so today is last class. Hay una celebración, ahí les voy a compartir un pastel, cada quien agarra su pedazo, lo disfruta. Podemos estar durante la clase con ese pedacito de pastel, don't worry. So guys, today is like a review of unit number 4. And we have like two pages left. Solo nos quedan dos paginitas in the manual. So we're going to do that. And then at 9 o'clock, we're going to be doing the, ¿cómo se llama la encuesta? Miren, ya tienen todos, José me estaba preguntando. ¿Tienen todos el link? Ya la encontré. ¿Ya está? ¿Sí? Yes. Ok, yeah. Se los voy a compartir aquí siempre el... No en el chat, ¿verdad? Porque eso es individual. No toquen nada de eso y no le den enviar a nada de eso porque una vez ya lo hagan, ya no pueden hacer nada. So, esto es lo que ustedes van a ver, ¿verdad? So, you will see this. ¿Yes? Yes. Y aquí está todo lo que vamos a ir complementando. Está súper fácil. Okay. Y ustedes van ahí, esto ya es de ustedes, ¿verdad? Aquí yo no tengo nada que decirles. ¿Qué fecha inició? Diga. Una pregunta. Claro. Yo soy conectada a la compu y creo que sería más fácil esto de la compu, pero no sé si a las 9 me puedo salir de la clase y conectarme del teléfono. Y para pero con su mismo correo, ¿no? Claro, todos los dispositivos están con el mismo teléfono. Correo. Ok, yes. Voy a preguntar y yo creería que sí. Sí, yo creería que sí. Ok, so, guys, esto es lo que vamos a estar haciendo. Esta es la evaluación que ustedes van a hacer, básicamente. Luego, ¿en qué fecha inició el curso? A ver, ¿quién se acuerda en qué fecha iniciamos el curso? Una semana antes de vacaciones. Fue una semana antes de vacaciones. ¿Y eso fue el cuánto de julio? El 24.
28. No, ya le digo, ya le digo. 24, creo. 27. Yes. 27 de julio. Yes, el 27 de julio. Entonces, ustedes aquí van a poner, primero dice el mes, no se vayan a equivocar. Entonces, M significa mes. Luego el día, luego el año, ¿verdad? Y luego, ¿la qué fecha que lo vamos a finalizar? ¿Qué es la fecha del día de hoy? Que es August 28th. Yes. Pero luego vamos a hacer eso. Ahorita no lo estén haciendo. Solo les estoy dando un preview. ¿En qué otro? La clase del lunes no le dijeron nada. ¿No le llamaron nada por teléfono? Ahora creí. Me hablaron otra vez, pero eso para que no faltara la clase de ahora, pero ya no. Nada del... No. En Monday we don't have any classes. No tenemos clases el Monday. Fue una falsa alarma, así que no se preocupen. Nadie tiene que estar el Monday. Okay. Very good. Luego dice, mencionen qué otros cursos son de su interés. Esto es para quien se sepa, ¿verdad? Y su respuesta es libre. ¿Qué le interesaría un curso? Sea serio en la respuesta, ¿verdad? Luego tenemos la number 14, que es algún comentario que tenga sobre el curso o sobre el programa, ¿verdad? So you write your comment, that's it. Y está súper rápido, ustedes le han mandado un correo que dice más o menos la información que yo tengo acá. Y eso es lo que vamos a estar copiando y pegando. Si se puede copiar y pegar, mejor, porque así si copiamos y pegamos no nos equivocamos ni un poquito. Ok, so there's that. And I'm going to start with the class. Because of course, tenemos que finalizar esto, right? So today is Friday 28th. I'm going to share my screen right now. Hola, Matías. Ahí está Matías. Hola, Matías. ¿Qué tal? Yeah. How are you, Matías? Matías will be speaking English. Ya lo escucho hablar inglés, Matías. No llora en inglés por casualidad. Solo llorar saben inglés. ¿Cómo? Solo llorar saben inglés. Right, yeah, right. I imagine that. Very good. So, we have the number for, that's unit number 4, and you already know it's company procedures and policies. So, the last topic for the whole course is review of unit number 4 and practice. Una práctica, ¿verdad? So we have Friday, August 28th, 2020, right? That's what it is. So in the manual, we're going to be working on the last two pages, which are page number 47 and page 48. So if you have it there, we go to page 47 and 48. The first activity we have is this one, right? So we're gonna be doing a reading first. So I'm gonna start reading this for you guys. Lo voy a leer y después vamos a hacer una lectura de grupo. So pay attention to how I pronounce the words, cómo pronuncio las palabras, y no hagamos no seamos tan robóticos a la hora de leer. Soltémonos un poquito, ¿verdad? Un poquito más fluidos. So I'm gonna start reading for you. Hola, compu, que me quede bonita para leer. Okay. So it says, read the following article, se dice así esta palabra, article, about policy and procedures and write policy or procedure in the blanks. Es la actividad que vamos a tener abajo. Primero la lectura. What is a policy? A policy is a determinate course of actions, predeterminate course of action, which is established to provide a guide toward accept business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a glove where national boundaries, oceans, mountains, rangers,
mountain ranges and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a load map where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off. An acceptable path identified by the company's management team. So basically, here is talking about what is a policy and what's a procedure. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una política de la empresa? So, yo les estaba leyendo esto y espero que ustedes estuvieran poniendo atención intentando sacar sus propias ideas, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más. Después les voy a dejar a ustedes que piensen qué me pueden decir de esto. ¿Qué entienden por policy y qué entienden por procedure? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Okay. So I'm going to read once again. What is a policy? A policy is a predetermined course of actions, which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process. As they attempt to overcome problems, I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountains, ranges, and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a road map where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off. An acceptable path identified by the company's management team. So, ¿qué entienden de esto? Vamos a pensarlo un momentito, ¿qué entendemos de esto? Para poder dar una idea propia de qué es una política, what is a policy, and what is a procedure. O sea, ya tiene la respuesta, dice. What is a policy? A policy es una... I think it's a... ¿Yo, verdad? Sí, dime.
Dale, 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 no hay problema. ¿Me iba a decir algo? Sí, ok. Lo voy a decir y después me participan. Dice, a policy is a predetermined course of actions. O sea, es un curso de acciones que ya está predeterminado. Esto es una policy. Which is established, que está establecido, para proveer una guía, right? Toward accepting business strategies. Para las guías o para la estrategia de negocio y los objetivos que se tienen en el negocio, okay? Lo dicen otras palabras, in other words, it is a direct link between the organization, link directo entre la organización, la visión de la organización y sus operaciones de día a día, okay? No se lo voy a traducir porque no es eso. Luego dice, what is a procedure? The ultimate goal, o sea, el goal, el objetivo principal de cada procedimiento is to provide the reader with a clear and easily understanding plan. So, ahí tenemos dos palabras claves. Procedure, plan, okay? And policy, course of actions. Sin embargo, aquí dice que en las policies, okay, son de decision making, okay, son de tomar decisiones y cómo resolver problemas que van apareciendo, como por ejemplo una enfermedad, un problema en un procedimiento que hubo. So, how we handle that. So, a procedure ya es step by step, right? Que se entiende cómo llevar un, aquí está, miren, a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. De llevar o implementar una política, okay? Que es diferente a lo de la política, que la política es el decision making, la toma de decisiones, y el procedure ya va más encaminado a cómo llevar las cosas e incluso cómo llevar una policy, o sea, una política de la empresa. So, ¿alguien entiende algo sobre los policy y los procedures? ¿O estamos en la luna? What I understood, teacher, is that a policy is more based on the vision of the company, user of it, and procedure maybe is a more detailed process to avoid to make mistakes or as you say, to carry out a policy. A policy, ok, very good, thank you Marlon. Entonces dice que las policies van como la visión de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es lo que la empresa busca? Y el procedure obviamente es un proceso, a process. So vamos a ver aquí, según esto, a ver si logramos identificar, puedo hablar inglés y en español, identificar cuáles son los procedures and which ones of these are the policies. So for example, we have the first one in here que dice, it's a connection between a company's vision. Is it a policy or a procedure? Policy. Policy, ¿verdad? Es súper fácil porque ya lo leímos ahí arriba. That's a policy. So lo voy a enviar a los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? Van a leer esto con su equipo. Intenten leerlo despacio, no cometan errores, ok, tampoco robóticamente, pero que se entienda. Y luego vamos a contestar esto aquí abajo. Los que tienen el manual, we are on page 47, ok. So, ok. Carlos, ya llegó a casa, qué bueno, me alegro. He's home. Ya llegó a su casita. Yes, teacher. Sano y salvo, dice. Yes. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar aquí. Ok. Voy a abrir las rooms. Creo que... Sí. Quiero que quede una de... De tres, en realidad. Vamos a ver. Si aquí me queda de tres.
Y voy a pasar aquí. Espérenme un momento, es que a veces es muy difícil elegir el equipo correcto, ¿verdad? Para que no hayan problemas. Josué, Reyes. Aquí lo voy a cambiar. Ok, ahora sí, vamos. Organization vision and their day-to-day operation. Policies identify the key activities and provide a general strategy makers on who to handle on how to handle issue as they arise. This is accomplished by providing the reader with limit and of alternative. Come on, misunderstanding, was it? By identifying. Your responsibility in establishing boundaries for the employee. Good procedures actually permit managers to in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think a procedure as a road map where the trick details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path. Identity and easy understood. Then of action required to carry out or implement a policy. A well written procedures will also help eliminate common to identify job responsibility and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of... Dele. No, dele, usted va. Se nos va uniendo, dele.
Dice, a police is a predetermined course of action, no sé si es así. Action, está bien. Action, which is established. Established to provide a guide to work, accept business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization vision and operation. Police identify the key activities. Mm-hmm. The key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle. Okay. Cuéntenme, oh, que me río también. Vaya, vamos. The number one is police. Oh, a las preguntas. Ajá. Okay. It's a connection between a company's vision. Ajá, police. Okay. Uh-huh, police. The number two is permit my policy. Event. Police es un policía. No creo que sea un policía. Policy, así es. Policy. Es procedures. La dos es procedures. Procedure. Porque dice good procedures actually permit the manager to control event in advance. Yes. It can be compared to a trip map. Como el mapa de un viaje, dice. Uh-huh. Ah, también sí, puede ser los procesos, porque eso es lo que le va guiando a usted, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Ah, o cómo sí. Hacerlo. O no. Hey. Hello, Mario. Hello, teacher. Ya lo voy a mandar aquí a un breakout room. Permítame. Lo voy a mandar con... Ok, ahí ya le cayó la invitación. Gracias. Ok. Terminamos. You finished? Yes. Okay, very good. Vamos a ver. Estoy recibiendo aquí mensajes de Ronald Osvaldo que me dice que si lo puedo dejar de último con las encuestas y todos vamos a hacer las encuestas al mismo tiempo. Right. Okay.
So, guys, vamos a cerrar los breakout rooms para que ya podamos ir a contestar esto. So, vamos a ver aquí. So, we have five. Me van a ir leyendo la oración y luego me van a decir si es un procedure of, or if it's a policy, ¿ok? Policy, no police, porque police es policía. ¿Ok? So, les voy a leer las oraciones para que no tengan dudas de cómo se leen. Después les voy a ir pidiendo uno por uno. So, the first one says, it's a connection between a company's vision. Okay. It permits managers to control events in advance. Three, it can be compared to a trip map. Four, it can be compared to a globe where you find many things. Five, when people write this well, there are not misunderstandings. Esa palabra es la más larga, se pronuncia misunderstandings. Ok, so let's start. Vamos a empezar entonces. Number one, quiero ver a quién pongo aquí. Marvin. It's a policy. Can you read the sentence first? Sí, it's connection between a company vision. A policy, right? Thank you very much. Let's go with Carlos. This permits manager to control events in advance procedures. Okay, very good. Let's go with Boris. It can be compared to a trip map procedures. Number four, Josué. It can be compared to a globe where you find many things. Policy. Very good. Let's go with Marlon. Marlon. Number five, right? Yeah. When people write this well, there are not misunderstandings. It's a procedure. Okay. Very good. So, guys, esas son las diferencias entre los procedimientos y las políticas. Aquí dice en esto muy claro que cuando lo escriben bien, no hay malas interpretaciones. Malas interpretaciones son misunderstandings. Porque si un procedimiento es eso, está mal escrito, obviamente va a haber un malentendido, ¿verdad? So, vamos a la última parte aquí. Ya casi nos acabamos el manual. Ok. Let's see, right there. Dice, extra grammar practice. So, aquí vamos a practicar algunas cosas que ya vimos en toda la unit 4, ¿ok? So, we're going to practice in unit number 4. So, en la primera grammar practice que tenemos para el día de hoy, dice, fill in the space in each sentence using either
cool or could you. So vamos a poner ya sea cool or could you, completo, ¿verdad? Con el sujeto. So la primera dice, close your window, please. Ahí ya no tengo un sujeto. Entonces claramente voy a escribir. Could you close your window, please? It's very cold in here, right? Si es una pregunta sería, could you? Y si no es una pregunta y no tiene sujeto, y tiene sujeto, entonces sería cool. ¿Ok? So, hagamos eso hasta el 7. When you finish, just give me a thumbs up. Josué está resolviéndolo. Boris terminó. Ronald terminó. Very good. Teacher. Yes. We are going to write, could you or could I write? No. Could you, could I? Yes. Okay. Could I, no be like. So could you close your window? Could you open the door for me, please? I'm carrying all these books. The number 6, there is, could I borrow your car? Yeah, yeah. Could I borrow your car? Okay. Thanks. Ok, guys, vamos a resolverlas entonces. Vamos a ir diciendo cómo quedan completas. La primera obviamente queda como, could you close your window, please? It's very cold in here. Ok. Number 2, ¿cómo le queda a... Permítanme un momento. Ok, ahí estamos bien ahora. So, Alessandra, how do you have number 2?
Could you open the door for me, please? I am carrying all these books. Very good, Alessandra. Let's go with Reyes, number three. I didn't understand what you say to me. Could you repeat it, please? Very good. Let's go with Ronald Stanley. Ronald Stanley, vamos con la number four, please. Excuse me, your music is some very, very low. Cool to a light. Here. Could you turn it down a little? Very good. So let's go with number five, Marvin. Marvin, I cannot hear you. Can you say number, can you tell me number five? Five. Mary, I don't get my money till next week. Could you lend me 20 till then? $20? $20. Till then. Very good, Marvin. Let's go with number six, Mario. Please. Could borrow your car until tomorrow is mine. Could you borrow your car until tomorrow is mine is being repaired? Could you, puedes tú prestar tu carro? Could I? Ahí sería could I, ¿podría yo? Pero diga. Teacher, yes. ¿Verdad que ahí es por el borrow? Que sí. Es el I. Sí. El N es para la... Es el borrow porque le dice, podría yo tomar prestado, porque borrow es tomar prestado. Entonces, podría yo tomar prestado. So, dice, could I borrow your car? ¿Podría leerlo de esa manera, Mario, por favor? Okay. Could I borrow your car until tomorrow as mine is being repaired? Very good. Thank you. Let's go with... Vamos con una girl, porque no le he preguntado a ninguna girl. Eli, ¿está por aquí? Teacher. Yes, ahí ya la vi. Ok, dígame number seven. The secretary isn't here. Could you leave a message for help, please? Could you leave a message? La secretaria no está aquí. Ahí sería, could I leave a message? Porque yo quiero dejarle un mensaje a la secretaria, okay. Ya que no está ahí. Ok. Thank ¿Podría you. Decirlo así, Eli? Claro. The secretary... isn't here. Could I leave a message for here, please? Very good. Guys, so now we go with the... No vamos a ir con la siguiente porque ahorita no voy a tocar esa parte. Pero quiero que ustedes, ok, vamos a ir a las breakout rooms y vamos a practicar el should and shouldn't. Solo 10 minutitos vamos a hacer eso porque después vamos con la encuesta, que es lo importante. So, vamos a ir a practicar el should y vamos a practicar el shouldn't. So, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a dar consejos dentro de una compañía, ¿ok? Con should and shouldn't. Consejos, no alternativas como con could. O sea, consejos. Imagínense que una persona quiere entrar a la compañía de ustedes a trabajar y les dice, mira, ¿qué consejo crees que me podría dar ya estando en la compañía, verdad? You shouldn't be late. No deberías llegar tarde. No deberías hacer esto. O you should. Deberías hacer esto. Ok. So that's what I want you to do. Just five advices. Cinco consejos rápido, ¿verdad? No nos vamos a tardar mucho en eso. So that's what I want you to do right now. Voy a recrear las breakout rooms porque se conectaron otros, creo. Déjenme un momentito. Estamos bien. Ok, vamos. Let's go, guys. Thank you.
How policies? Should not. You should not. No, some problem. You shouldn't argue with your boss. Argue? Boris, eso dijo, you shouldn't argue with your boss, o como dijo? Argue. Argue. Discutir. Argue. With your boss. Esa es la pronunciación correcta. Argue. No, nobody should argue with their bosses. Nadie debería. Nope. ¿Cómo se pronuncia? Argue. How do you spell? ¿Cómo? Me dijo. How do you spell? Ahí se lo está letrando Boris. Boris. I R G U. A. Primero la primera es A. A. Sorry. Vaya. Pregúntele. Can you repeat again? Oh, A R A R G. Ya se perdió Mario, dice. Mario es A R G U E, ¿verdad, Boris? Yeah. Exactly. Exactly. Very good. ¿Cuánto llevamos? A-R-U- Como seis, creo. No. Sí. ¿Y ya la tienen escritas? Yo quiero verlas. Mario las está escribiendo. Oh, ok. Okay. Y se asusta, Mario. Sí. Las enseña en el cuaderno. Y las pone aquí en la pantalla. ¡Ah! Ah, vaya, vaya. En el teléfono. Yeah, as Ronald say, you should fight with your boss. Interesting, guys. In the other group, they were talking about you shouldn't argue with your boss, which is the same as you shouldn't fight, ¿verdad? Pero argue es más como de discusión y fight es más de una pelea, ¿verdad? Disculpe, Mario, se me cortó perdón, Marlon, se me cortó aquí, dígame. Teníamos dudas de cómo se dice alcanzar metas. Deberías de alcanzar tus metas, pero no you sabemos qué es un goal. Reach your goals or achieve your goals. Ay, con esa palabra teníamos dudas, con el achieve. Puede ser achieve or it can be reach as well. Ok, pero son como sinónimos. Yes. Reach es alcanzar y achieve también es alcanzar, pero más de como lograr o completar algo. Okay.
Okay, very good. ¿Cuántos llevan? How many do you have? Llevamos ya como 15 quizás, no más, como 20 quizás, vaya Marvin. Porque cada 5 ya estábamos practicando. You should fight the boss. Ronald say that you shouldn't go to the bathroom. And are you asking why? If you want to go to the bathroom, you go to the bathroom. But Ronald say that the bathroom in him company are in a bad... What? Mal estado. Maintenance. Oh, they don't have maintenance. No tienen mantenimiento. So you shouldn't go to the bathroom. Wow. You can go. I mean, you may go. You can go to the bathroom, but you shouldn't. You shouldn't. Okay. It's one bathroom for 30 persons. 30 people. 30 people, uh-huh. Wow. Yeah, I wouldn't go. Me aguantaría de alguna manera. Somebody should to clean the bathroom, right? Yeah, that's complicated. Okay, guys, voy a visitar los otros grupos. And, okay, thanks. Wear a new uniform. Very good. The number 3, I don't know if... ¿Cómo saludar? Saludar, greet, yeah. Greet. You shouldn't be late to work. You shouldn't be communicative in your work. You should help. ¿Tú dijo aquí va? Yes. You should help when there's... There is... Mm-hmm. When there's too much to do. Okay. Very good. Yeah. La primera me queda duda como you should wear the appropriate uniform, maybe. The appropriate uniform. That would be better. Sería mejor así. The appropriate uniform. Perfect. Como ocupándolo, pues, porque como eso es algo que pasó y puede seguir pasando, no tiene la gran relevancia, pero puede dar. You shouldn't have. Uh-huh. Pero sería de ver si es bueno. Cuando venga ya lo vamos a consultar. Aquí estoy. Oh. Como magia. Me invocaron, así que aquí estoy. Making a hechizo, ¿cómo es? Hechizo, spell, yes. It's correct when say you shouldn't have broken the rules of company. You shouldn't have, yeah. Or you shouldn't break. También puede decir simplemente you shouldn't break the company's break. Rules. Pero okay. Para implementar lo aprendido. Yeah. Okay guys, vamos a volver porque vamos a ir a la evaluación ya, así que we are gonna leave. Tu grupo. No estaba ella en él. Nos dijo de que ya nos íbamos a la evaluación. Pero a saber qué pasó. No sé. Quizás le apagó la computadora como una vez pasada. No me ven. No, teacher, no me veía. Hoy sí, ya. De verdad, no me veía. No, lo sentimos abandonado por un rato. Oh, ok. Don't feel sad. No se preocupen, aquí estoy. Y quizás la visualización individual. Una clase, ya. Yeah. Ok, look, guys. I'm gonna share my screen right now. Because we're going to work in the evaluation. Okay, so, si pueden entrar ahí, para que vayamos viendo cómo hacer esta situación, para que no existan problemas, ¿verdad? Eso tenemos aquí en support. La asistencia, teacher, no va a pasar. ¿O no? Sí, vaya. Para mientras algunos dijeron que se iban a cambiar de dispositivo, voy a pasar asistencia para que puedan hacer eso en ese momento, ¿verdad? So, I'm gonna do that pretty quick. Vamos a hacer eso algo rapidito para que pueda pasar with this, que es lo relevante.
Okay, so I'm gonna stop the share to see your screens. Okay. Okay, let's go. Jose Fernando Mármol Fuentes. Present, teacher. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noa Betsabe Morales de Pereira. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present, teacher. Blanca Elizabeth Roque Mendoza is not here. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Estaba en una evaluación. Ok. Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Let's see. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Se desconectó también. Ok. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present, teacher. Yvette Carolina Valiente Flores. Present, teacher. Okay, very good, guys. So let's go with the evaluation because we need to that pre to do. Perdón, necesitamos hacer eso pretty quick. So here, abran esto ustedes, abran el link de la evaluación. So, quiero que todos se vayan para el link de la evaluación. Ábranlo ahí. En el correo les tendría que aparecer. Ok, en esta parte así. Hay que aparecer. En the email, like that. Enlace, enlace para tomar la encuesta. Sí, ese es el enlace. Enlace para tomar la encuesta, exacto. Ahí se van a ir y les va a aparecer esto inmediatamente. ¿Verdad? Yes. Puedo recibir en WhatsApp. Ok, entonces ahí en el WhatsApp entra el link. Ok. Y... lo mismo, ¿eh? El mismo. Ok, yes. Ahora, lo primero que vamos a hacer, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiarlo y pegarlo. Entonces, en su correo, les aparece esa orden de inicio. Dice, datos del curso, orden de inicio. Si usted quiere, la copia así exactamente como está y la pega. Solo le da copiar, se va a la encuesta y pegar. Tiene que quedar de la siguiente manera. 26687-5930-0046-20-20. Lo repito una vez más, 26687-5930-0046-20-20. ¿Ok? Cuando ya todos hayan hecho esa parte, de esa manera, sin errores, si lo copian y lo pegan mejor, pero si no, ¿verdad? Igual. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Todos pónganme un thumbs up si ya hicimos eso para pasar de manera correcta a la siguiente parte. Yes. Marlon, thank you very much. Noah, thank you. Ok, ok. Boris, Alessandra, Josué, ya. Yeah. Ronald. Please, the número, number. ¿Quiere que se lo repita? Sí, please, por favor. Ok, 2668. Sí. 7. 7. Guión. 5930. 5930. Guión. Guión. 0046. 0046. Pleca. Pleca. 2020. Ok, ahora, guys, vámonos al nombre completo. Rápidamente ahí. Su nombre completo, cómo aparezca en el DUI, ¿ok?
y como ustedes se han escrito aquí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner yo aquí el nombre de alguien. Vamos a poner el de Reyes, que es corto, ¿verdad? Reyes de Jesús Rojas, ¿right? Luego, el correo electrónico. Ok, no vayan a dejar espacio ni punto, así. Rojas, ahí terminó, ahí se acaba. Ok, luego el correo electrónico que ustedes proporcionaron cuando se inscribieron. El correo electrónico con el que se iban a conectar, el correo electrónico donde se iban a contactar, ese correo electrónico lo escriben en esa parte de ahí. Ok. Y okay, aquí el correo de cada quien es distinto. Una vez todos hayan escrito el correo electrónico, escriben su número de teléfono, tal cual, ¿verdad? 7777. Teacher, okay. Toda esa información es la misma que viene en el correo, ¿verdad? Exactamente, la misma información. Pero lo estamos haciendo juntos por si alguien tiene una duda, me pregunta en el momento. ¿Ok? Luego aquí escoge su género. Ya sea teacher, femenino o masculino. Yes, yes. En el caso de que haya puesto dos números de teléfono, siempre como los separan por la play. Escribe dos, solo escriba uno, el celular. Solo sí. Uno. Ah, sí, porque aquí dice número celular. Celular. Uh-huh. Ahí está. Ok. ¿Terminamos ahí con el celular todos? Un thumbs sí. Up, si terminamos ahí. Yes, everybody. Ok. Good. So, importante información que les voy a recalcar aquí de nuevo. Cuando terminemos de llenar la información aquí y le demos enviar, va a aparecernos un mensaje que dice gracias. Ya les voy a mostrar cómo aparece el mensaje. Uh-huh. Aquí está. Le va a aparecer INSAFORO, encuesta de satisfacción inglés. Gracias, la respuesta se ha enviado. Y ahí envía otra respuesta y todo esto. Entonces, esta captura, esta es una captura que un alumno envió ya antes, ¿ok? Entonces, él la hizo desde un teléfono. Entonces, esa captura, ustedes la van a hacer ya sea desde el teléfono o desde la computadora. Rápidamente terminan eso, hacen la captura y la van a enviar al número de teléfono que se les proporcionó, que aquí mismo la voy a dar de nuevo, con su nombre completo escrito. Captura con su nombre completo ahí, ¿verdad? Ok, sigamos en la encuesta. Ya terminé, ya pusieron su... Diga, José. En la parte donde dice el nombre del curso, el número 8, vamos a ponerlo siempre con las comitas. ¿A dónde está ya? No. Ahorita yo le digo a José cuando llegue esa parte, ¿ok? Voy por poco a poco con los demás. Ya llego ahí, José. ¿Ok? Excelente. Empresa donde trabaja. ¿Ok? Empresa donde trabaja, usted escribe ahí el nombre de su empresa, tal cual, ¿verdad? Cuando terminen, me ponen un thumbs up. Ok. Ok, so, let's go. Aquí tenemos más información. Ok, ahí está. Mire, José, lo que me estaba preguntando. Exactamente así. Yo lo puedo copiar y pegar. Así con las comillas puedo copiarlo y pegarlo. Pero no hemos llegado ahí. Vamos a ver. El otro punto en el que estaba. Ya te pusimos la empresa del trabajo aquí. Luego, empresa del proveedor con el que se... El nombre del proveedor con el que se capacitó. Ustedes se han capacitado con... Vamos a ver. Inglés corporativo. Regal International SADCB. Entonces escogen esa. Todos estamos ahí. Luego, nombre del curso. Voy aquí. Lo voy a copiar. Y pegar. So, yo lo hago copiado y pegado para que me quede tal cual lo mandaron ellos, ¿verdad? Ahí si hay un error ya.
Okay, so hago eso yo. Y abajo, esto ya es opcional, esto es de cada quien. Okay. Leen cuidadosamente y escogen la respuesta que sea más viable para ustedes. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Esto es de ustedes. Voy a dejar que contesten esas tres y ustedes me dicen. Alessandra. Alessandra, creo, diga. Creo que esa encuesta es diferente. ¿Ustedes no lo tienen así? No. El que a mí me salió no era así. ¿En qué sentido? En que no aparece ese cuadrito. ¿A ustedes no les aparece este cuadro? Sí. A mí sí. A mí no me apareció. Pero ya lo respondí y ya lo envié. ¿Y ya le tomó captura? Sí, le tomé captura y lo mandé al número que decía ahí. Dice que también se puede mandar al grupo, pero yo lo mandé al número. Sí, es mejor el número, con su nombre completo, ¿verdad? Bueno, así como le apareció, pero para mí sí tendría que aparecerle este cuadro. ¿A quién más no le aparece el cuadro? A ver, si me comentan. Pues sí, me salió el cuadro. ¿Y no lo contestó? Sí, sí lo contesté. Lo que pasa es de que como lo tenía en pantalla reducida, no me aparecía el cuadro completo, pero me salía diferente. Ah, ok. Ya le muestro. Sí, me estaba asustando porque se supone que estoy haciendo esto con ustedes para que lo hagamos todo bien, ¿verdad? Ajá. No, ya va a ver, pero... Va, ya contestamos, si ya contestamos esto, me ponen un thumbs up para poder seguir. Ah, ¿usted le aparecían así para abajo? Uh-huh. Ok, yes. Sí, igual es correcto. Ok, ¿en fecha en que inició el curso? Salud. Salud. Entonces nosotros iniciamos el curso aquí, ¿verdad? El 27, ¿verdad? Yeah. Luego finalizamos el curso el día de hoy. Ok, ¿cómo se siente usted? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? Con su nivel, ¿cuál es su nivel de satisfacción? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? ¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué INSAFOR pueda capacitarle? Y los comentarios. ¿Qué cursos podríamos seleccionar o que podrían seleccionar ahí? Opcional, ahí, Josué. Ahí lo que usted deseara, como por ejemplo, si le ayudaran a capacitarse en marketing, quisiera que lo ayudaran a capacitarse en un curso tal vez de administración de empresas, de economía, dígame. Dijo, fecha que inició el curso el 27 del 7 del 20, ¿verdad? Sí. Y finaliza el 28 del 8 del 20. Exacto, qué coincidencia. Ok. Yo quiero, voy a poner satisfecho, pero ahí ustedes es opcional. Yo no les digo. Ok, so, ¿qué otro curso de su interés? Puede ser economía básica, I don't know, cualquier curso que les interese, o inglés aplicado a no sé qué, o whatever. Comentarios, algún comentario que tenga sobre el curso y enviar. Yo no lo voy a enviar porque si lo envío cometo un error. Al momento que ustedes dan enviar, esta información pasa directa a INSAFOR. No va para Regal, no va para, o sea, nosotros no vamos a ver esto. Esto es privado de ustedes con INSAFOR. Va directo. Por eso necesitamos la captura. Una vez le den enviar, captura, la mandan al WhatsApp que aparece acá. Este es el WhatsApp. Aquí está. Esperen, voy a bajar para que lo vean mejor. Este es el WhatsApp. Ok. Voy a poner hasta en letra más grandota. Ahí está. Y en este WhatsApp van a escribir su nombre completo. Y van a enviar la captura al mismo tiempo. Son 7488-6239. Ese es el WhatsApp de Elena. Ok. ¿Todos terminamos? ¿Alguna duda?
Y, ah, ese es el número que le vamos a enviar. Yes, ahí está el número. Pero... lo espero. Ella se llama Elena, pero usted solo escriba su nombre completo. Reyes de Jesús Rojas, le envía la captura y ella ya sabe para qué va eso. 2488. ¿Cómo? Look. Ahí, ¿esa captura? Ah, ya lo mandó. ¿Ya lo mandó? Yes. Yes. Very good. Thank you very much. Marvin, ¿qué pasó? Nada, ok. Que me cayó aquí un mensaje. Vamos a ver qué dice el mensajito. Ronald, sí, Ronald, aún puede enviarlo. Escuché. Diga. Yo como estaba, para poder copiar y pegarle los números, me salía de la página. Entonces, la uno como pide el número y le di enviar, me le pegar el ¿cómo le llaman? El nombre del curso. Entonces me... ¿No lo escribió el nombre del curso? ¿Cómo no? Es decir, el número de la... que nos proporciona el... Ah, ¿el número de WhatsApp al que lo quiere enviar? No, ¿cómo dice aquí? La número uno, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones. ¿Eso no lo puso? Ese no lo puse, pero me dio un mensaje aquí al final que dice que es necesario completar una pregunta antes de poder enviarla. ¿La pero completó? No, todavía no. O sea, tengo que completar porque no. Lo que yo le quiero preguntar es si me salgo, voy a tener problemas para ir a traer ese número. Se lo voy a dictar. Vale. 2668. 668. Puso, ¿verdad? 2668, ¿sí? Sí, sí. Yo. 7, 7, 7, no. 2668, 7. 7, sí. Guión. 5930. 5930. Guión. Sí. Guión. 00. 00. 46. 00. 46. 46. Pleca. 2020. 2020, exacto. Así. Lo voy a repetir. 2668-7-5930-0046. Fleca 2020. Exactamente. Okay. Y ahora sí revise que tenga ahí todos los datos para que pueda enviarlo. Okay. Ronald, el link le tendría que haber aparecido ya sea en el correo electrónico o en un mensaje de WhatsApp, Ronald Oswaldo. No sé si me escucha. Aquí lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Tendría que aparecerle lo primero ahí. Aquí está el correo. Este es algo similar al correo que les enviaron, Ronald. Miren. Y ahí donde dice enlace para tomar la respuesta es este. ¿No le aparece? Sí, muy buenas noches, licenciado. Y pues gracias por la oportunidad, ¿no? Sí, la pregunta estoy buscando en el WhatsApp. También. Vaya, permítame, ¿no? Permítame. No sé si me lo puedo poner ahí en el chat. Ahí está, chat ya, de ahí este está, ahí grupo. Está. Gracias. Pero el correo sí le llegó, Ronald. Hola. Sí, me llamaron también ahora.
Pero el correo, necesito que tenga el correo para poner esta información. Teacher. Reenviarlo al correo. No, 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 no. Este, esto correo se lo enviaron. 29. Tengo que entrar al correo, ahorita voy a entrar. Número de WhatsApp, tendría que haber estado en WhatsApp o en el correo. A ver, ¿quién más me habló? 74886239, ese es el número que vamos a enviar la. Exacto. La captura. Va. Es de envié. No, solo le vamos a enviar la imagen nada más. Con su nombre completo. Se desvió. Después del mensaje, escríbale ahí su nombre completo. Para que ella sepa quién le está mandando esa captura. Vaya, Ronald, ahora, repito, voy con usted ahí, mire. En la encuesta, lo primero que va a ingresar es esto. ¿Lo puede ver? Ronald Osvaldo. Sí, aquí tengo el correo también. Vale, entonces solo copie ese código que es el orden de inicio. La orden de inicio la copia. Y la pega, le tiene que aparecer así. Exacto. Luego va a escribir su nombre completo, su correo electrónico que brindó a la compañía, su número de celular, su género, ya sea femenino, bueno, masculino obviamente, ¿verdad? Empresa donde trabaja. No sé, y usted escribe el nombre de la empresa con la que está inscrito para INSAFORP. En el proveedor, Ronald va a elegir inglés corporativo Regal International SADCB. Regal International. El nombre del módulo es este. Ahí también le va a aparecer. Espérenme, este que estoy viendo cosas a la vez. Ok, vamos a hacer una cosa, guys. ¿Los demás ya terminaron? ¿Todos los demás sí terminamos ya? ¿Y estamos listos? Sí. ¿Sí? Yes. Vale. Voy a pasar entonces a otra actividad y voy a quedar aquí con Ronald para que pueda él terminar esto. Ok. Le voy a dar unas worksheets que son sobre el vocabulario que estuvimos practicando el día de ayer. Lo voy a pegar en el chat y me dicen si les aparece. No, no es privado. Este es para todos. Todos en la reunión. Ok, ahí está el primer link. Díganme si aparece. Yes, teacher. Yes. Vamos con la siguiente. Ok, ¿a todos les aparece ya? Sí. Va, vamos a trabajar en eso para mientras me quedo. Aquí son de vocabulario nada más. Y elegir respuestas correctas con respecto a lo de salud. Voy a mandarlos a los breakout rooms. Y solo me voy a quedar aquí con, esperen, con Ronald para poder completar, ¿verdad? La esquina arriba. Aquí está la puerta. Está por la esquina arriba. Porque así como está la carpeta, se sienta el triángulo cero. Uy, Ronald, cuando le aparezca la opción de unirse a grupo, no se una, ¿ok? Se va a quedar aquí conmigo para mientras. Y voy a mandar aquí. Okay, let's go. Vamos. Ok, ok, los demás únanse, solo me quedo con Ronald Oswaldo que está coronado y los demás se van a los breakout rooms. Ok, Ronald, mire, vamos a la encuesta, entonces usted iba llenando ahí, voy a compartirle mi pantalla para que esté viendo. Ok, entonces ya completó todo esto aquí arriba, ya lo completó. No, lo que pasa es que como usted me dijo que abriera el correo y que buscara si estaba la cosa ahí. Y aquí está un montón de cosas. Vaya, se lo voy a ir dictando yo entonces. Entonces, no sé si tengo... No, pero es que
cosas. No sé si tengo que llenar este formulario que usted me mandó o abrir el otro, o a la misma cosa va a llegar uno aquí, ¿ok? Es lo mismo, el mismo formulario. No necesito. El correo era para que fuera copiando y pegando la información. Ah. Qué raro esto. Ya tiene la información y hay que ponerla otra vez. Vale. Veamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5. El número completo de la orden de inicio con guiones pleca y será proporcionado por el proveedor. Ahora, copiar y pegar. Vale. Ajá, para que no, tenga problemas con eso, solo copiar y pegar en ese caso. Sí. Y Beth, están trabajando en grupo. Yo estoy llenando aquí esta forma con Ronald. Ya le invité al grupo ahí. El número de orden que le aparece es 26-68-7-59-30-46-20-20, ¿verdad? Con plecas y con guiones. Así todo lo tiene que poner. No, 5946, no, 5930-0046. Yo creo que se cortó mi audio, pero así es, 5930-0046. Ah, bueno. Con flecas y con guiones, ¿verdad? Primero guiones y después flecas. Sí, dos guiones y una fleca, ok. Luego pones tu nombre completo. Correo electrónico, esas ya son datos personales, ¿verdad? Y el número de celular. ¿Ya completó todo eso? Sí, ya. Sí. Vaya, la empresa donde trabaja y pone el nombre de su empresa. ¿Ya está eso también? Sí. Ok, entonces sí, aquí Regal International también siempre. Inglés corporativo, Regal International. Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 5. Si quiere también solo copia y pega. Hay Regal. ¿A dónde estás? Regal. Ah. Inglés corporativo primero y luego dice Regal International. Así como le aparece en el correo. Inglés principiante, módulo 5. Módulo 5. Deme un segundito, permítame. Sí. Bueno. Inglés principiante módulo 5. Valora los siguientes aspectos. Ahí eso. Siento muy insuficiente. Insuficiente, termino como loco todos los días. Cabal, por todo lo que tiene que hacer. Por su... Y más que como estoy terminando la materia ahorita, era la nota final también de la maestría, entonces, y nos dejan de último para exponer. Imagínense, y estoy desde las 6 de la tarde ahí. Tremendo. No, y estar oyendo a tanto grupo, y yo ya quería que me llamaran, y nunca me llamaron para escaparme rápido. Vaya, fecha de inicio del curso. ¿Cuándo fue? ¿Cómo los primeros días? El 27. No, aquí está, mire. Fecha de inicio 27. Y el final 28 de agosto, perdón. Va. 27 de julio y el final 28 de agosto, que es ahora. Mi nivel, yo satisfecho porque aunque esté esforzándome algo he aprendido. Mencioné que otros cursos son de su interés. Cursos son de su interés, pero para saber esos otros cursos. Ahí usted puede decir cualquier curso que se le ocurra que podría ser de su interés, ¿verdad? Que usted piense que puede gustarle un curso de ese tipo y que le pareciera que INSAFOR lo compartiera, como ya sea de mercadeo, de economía, cualquier curso que le interese a usted. Mira, ahorita no quiero más cursos, ahorita. mientras no termine estos dos. Esto. Comentarios, todo
como voy. Bien, no hay comentarios. ¿Vale? Le voy a enviar. Enviar. Y le toma ¿sí? captura a lo que le aparezca cuando envíe. Le va a aparecer algo como esto. Mire, Ronald. Le va a aparecer algo como esto. Le toma captura y lo va a enviar al número de teléfono que tengo aquí arriba yo. Y le va a poner ahí su nombre completo. A este número lo va a enviar. O sea, le va a dar enviar y ahí le va a aparecer la toma captura. Y lo envío a este número. Encuesta satisfacción. No, pero no. No me. ¿Te le dio enviar? Le tomo captura. Sí, a eso. Y me sale gracias. Exacto, a eso. Tome captura a eso, lo que dice gracias. Ah. La respuesta se ha enviado. Lo envío a ese número que usted puso ahí aquí, por WhatsApp. Sí, ahorita le pongo el número, sí. Ahí está, mire. Si quiere agregar el número, esa es Elena, es encargada, Elena. Y 74 88 6 2 3 9. Ya la tengo aquí, usted. Es Gabriela Castillo, dice aquí. Es la misma persona. Ahora tiene el número Elena. 74 88 6 2 39. Sí. Bueno. Y ahí mande la captura, mandó la captura ya, pero escríbale su nombre completo también a ella para que sepa quién es usted. Escríbale Ronald Osvaldo Quesada Coronado. ¿Ya escribió su nombre? Sí. Ok, ahora únase al grupo con sus compañeros entonces. Vale, no, solo déjeme que no tengo abierto el WhatsApp. ¿Cómo no están? Sí, la tengo, le tengo como Gabriela. Ahí, envíalo a ese número. Ese. Pongo el nivel del curso y todo eso, no. No, solamente su nombre. ¿Hola? Ella va a saber que, solamente su nombre, ella va a saber quién es usted. Vaya. Vaya, ya se lo envía. Ok. Al WhatsApp. Ahora una hace el grupo ahí con sus compañeros para que. Por ¿dígame? Estado. Me disculpa no estar a tiempo, le digo. Sí, pero me imagino que porque estaba ocupado ahí con lo de la. Sí. Sí, ay, es que. Pero mire, este es el último ciclo. Ah, así okay. Que de ahí para allá no. ¿Y cuándo termina? En diciembre. Bueno. Acabo de coger. Hay un camino todavía, pero bueno. No, pero es el último ciclo. Ya. No. Ajá. Pero ojalá que cambien las horas. Las horas, por lo menos hasta las 8. Yes. De 6 a 8, para de ahí solo me incorporo aquí. Yep. Porque. Sí, está complicado. Pesadísimo. Ok, Ronald, únase al grupo ahí con sus compañeros porque voy a ir a visitar todos los grupos yo ahorita. A usted le tocó en el 1, creo. Así que solo dele unirse ahí. Pero no me ha salido todavía la pantallita aquí de Breakout. ¿No le aparece? No. Vaya, permítame. Ahorita no. ¿Ahora le aparece? No. No le aparece para nada. Todavía. Y aquí me parece a mí que sí, ya está invitado. No. No me aparece. Mire, ahora tendría que aparecerle ahí o busque arriba en el chat si está la invitación todavía. Donde aparecen tres puntitos arriba tendría que aparecerle ahí. Mute, stop, Renee, ping, high self view. No. 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 Ok, permítame un momento entonces. Voy a cerrar la breakout rooms para volverlo a incorporar. Porque tendría. No, si no me espero. Aquí me espero. Porque tiene que hacerlo. Para no interrumpirlo.
No, porque tienen que practicar lo del... Ya vienen todos, pues, ya vienen, ahí vienen ya. Pero se quedaron a medias. Ya les voy a preguntar cómo iban. Yes, teacher, nos quedamos a medias. ¿Iban a medias? ¿No habían terminado? Solo una. Terminaste poniéndole las letritas a los muñequitos. Ah, ok. Espérenme. Ya lo voy a mandar. ¿Me pueden escuchar? Permítanme que tengo un pequeño problema aquí con el mouse que no me agarra. Así que denme un segundito para ver si me logra funcionar. Okay, no está funcionando. Voy a abrir las breakout rooms de nuevo para que vayan a trabajar, pero necesito que mi mouse funcione para poder abrir los breakout rooms. Pero como no está funcionando, voy a ir a traer uno. Permítanme un segundo. Pretty good. Looking for the phone. Buen provecho, Reyes. Thank you. What happened? Me acaba de levantar, no había cena. Está bueno, leí. Ya se puede mover, yes. Lo mío. Vamos a los breakout rooms entonces. Ok. Hola. Hola, Ronald. ¿Por qué no se unió al grupo? No, porque me sacó, se perdió, volvió a agarrar conexión, ya se estaba fue. ¿Y no le aparece ahí la invitación al grupo? No. Espérenme un momento. Usted estaba en el top, ¿verdad? Ahorita lo voy a mover. ¿Ya le aparece? Estaba con Noah, estaba con... Sí, ya le aparece, ya le mandé la invitación ahí, ¿ya le aparece? No, no es lo mismo, me parece.
Bueno, vuelva, si quiere vuelva a hacer porque ya lo saqué, porque lo pasó alguien más esto y no puedo volver a quitarlos a todos de la breakout rooms. Salga de Zoom y vuelva a entrar para ver si lo puedo unir. ¿Ok? Ahora, Ronald, ahorita lo uno, permítame. Estaba con Noah, me dice, ¿verdad? Mira, ahora, ¿sí le aparece ahora? No, yo sí siento que he aprendido bastante estas 2 horas. Ya estuvieron, teacher. Ok. ¿Las 2 páginas terminaron ya? Sí, las 2. Yes, we teacher. Have finished. Ok, we have finished. La otra, quiero ver la otra. Está ahí, bien, bien, very good. Ok, voy a revisar los demás. Ya vuelvo. Very good, guys. Back, sí. ¿A dónde? Back. Package. Vertical. Vertical. De estómago, donde está la C, la segunda C, para abajo. Back. En la segunda C, para abajo. En back, pero en la palabra, en la segunda C. En la segunda C. Aquí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? No. Hasta H. Sí, no. Yeah, hasta H. Hasta ahí. Co. Nosotros estamos haciendo otro. Sí, yo se estoy viendo eso. Es que ya hicimos, antes de salir la primera vez, ya las teníamos hechas. Okay. Y lo cerraron. Si eso me estaba fijando, yo me estaba viendo aquí que dónde tenía eso yo. Dije, no, será más que, abajo. No, es que como abajo hay más opciones. Nombre. Va, pero ya habían terminado entonces. Ok, very good. Sí, ustedes saben. Era el de la... Como cuando daba varicela y todo eso. Ah, rash. El rash. Did you finish, guys? Yeah, teacher. Yes. I want to see. Quiero ver. 10 of 10 here. 10 for 10. I'm saying no. Very good. Good job, guys. Okay, vamos a cerrar los breakout rooms entonces. Good job, everybody. Okay. Thanks. Okay. I see you. Thank you. In the breakout rooms.
Okay, hello guys. So, vi que varios ya habían terminado y algunos se lo tomaron bastante personal, lo cual agradezco. Que cuando terminaron, se pusieron a hacer otras de enfermedades. Unos estaban haciendo hasta un, como crucigramas, creo que eran, ¿verdad? Yes, they were working on that. Very good, guys. So, it means that you were practicing. Significa que estaban practicando. Very good. Miren, este día ha sido un poco raro para mí porque hoy justo que es el último día, he tenido problemas con Zoom, que saca gente, que no sé qué. También he tenido problemas que se me arruinó el mouse de la laptop. No los quiere dejar ir la computadora, eso es lo que pasa. Vamos a pensar así. Ya la no quiere dejar ir. Ya no los quiere, no, yo creo que no los quiere dejar ir porque ya sabe que es el último día y dice no, hoy no. Así que tuve que ir a robarme un mouse de otra computadora. Ok, somos José Fernando Mármol Fuentes. Present, teacher. Ok. Carlos Alvarino Pineda Mejía. No, present, teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Aquí estoy. Ok. Mario Ernesto Granados Ortega. Mario. Micrófono. Present, teacher. Ahí estamos bien. Manuel Edgardo Ramos Lambda Verde. Es que yo vi que Manuel se conectó un rato. Ok. Vamos con Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonor Hernández Torre. Presente. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Roja. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Present, teacher. Okay, guys, very good. So we're gonna finish the book. Ya estoy mal acostumbrada aquí con el mouse de la laptop. Okay, so let's go. I want to share my screen for you to see the last part of the book that we need to complete. Okay, vamos a completar la última parte del libro. So la primera aquí dice, find the fill in the space in each sentence using either should or shouldn't. Aquí vamos con should or shouldn't. Dependiendo del contexto de la oración, ustedes van a elegir should or shouldn't. So for example, in the first one says, you called your boss if you are coming late to work. ¿Deberíamos o no deberíamos? Should or shouldn't? Should. Entonces ustedes escriben aquí en esta parte, should. Ok, hagamos todas esas. Ahí directo.
Cuando terminen ponen el thumbs up siempre, ¿verdad? Very good, Josué. Okay, estoy viendo aquí quienes ya terminaron. Josué me parece que ya terminó. Noah también. Ronald Stanley también. Boris, Marlon. Mario Ernesto. Okay, so let's go. Veamos number one. We have there. Dijimos que era Shu, pero le voy a pedir que me lo lea, por favor. Marvin. Number one. Yes. You should call your boss if you are coming late to work. Very good. Number two, Carlos. You shouldn't spend too much time on the internet. Okay, very good. Number three, Ellie. Okay. You shouldn't work overtime if there is too much to do at the workplace. Shouldn't. Mm-hmm. No, should. Usted me está diciendo, ¿no deberías trabajar extra si hay mucho trabajo en el trabajo? Uh-huh. ¿No deberías trabajar extra si hay mucho trabajo? Bueno, you should. Ya, debería, ¿verdad? Para adelantar eso. Interpreté mal la oración, sí. Okay, very good. Number four, let's go with Ronald Oswaldo. Four, you shouldn't make use of narcotics in any facility of your workplace. Very good. Let's go with number five, Yvette. Si me escucha Yvette, no veo su cámara, pero la veo aquí. Yvette. Bueno. Reyes. Ah, oh, bueno, ya está Yvette. Yvette, ¿me escucha? Sí. Ahorita sí, sí. Five. El seis. Five. Ah, five. You should. ¿Segura? Shouldn't. Pero lea toda la oración entonces. You shouldn't wear casual clothes when there's a in your company. Okay, you shouldn't wear casual clothes when there's a supervision in your company. No va a ir casual, ¿verdad? Una supervisión. You have to be dressed up. Number six, Boris. To report computer problems at the tech support department. Department. Okay, department. And the last one, Carla. You shouldn't take someone else's calls. Very good, thank you very much. So the last part, lo que vamos a hacer es ordenar esto. Sé que algunos se me adelantaron ya. Pero los que no, los que me han esperado, vamos a ordenar estas oraciones. Y dice, join the clauses using if or when. Vamos a utilizar if or when. ¿Cuál sería el mejor caso? ¿En qué caso puedo utilizar if? ¿En qué caso puedo utilizar when? Acuérdense que ayer vimos eso. Un repaso de eso.
responsibilidad y seguridad. Remember, when you finish, just give me the thumbs up so I know that you finished. Recuerden poner los pronombres, ¿verdad? También. Les voy a dar una clave, una copia. Hay dos oraciones con if y solo hay una con when. ¿Quiénes ya terminaron? Vamos a ver. Y yo sigo dándole con el otro mouse. Noah, very good, Noah. Boris. Noah, Boris, Marlon. Ronald Stanley. Reyes, okay, guys, so let's see. Que tenemos en estas oraciones. Oh, antes de que me dé un ataque de alergia bien fuerte. Let's go with the first one. Get late to work. Call my boss. Obviously, aquí estamos perdiendo un sujeto. ¿Qué sería cuál el sujeto en esta? Ay, ¿verdad? Very good. So, ¿cómo quedaría la oración entonces, Marlon? Late to work. I call my boss. ¿Puede repetir que no escuché al inicio? If I get late to work, I call my boss. ¿Y qué pasa en medio de estas dos oraciones? There is a comma between work and I. Very good. Thank you very much. Let's go with the next one. Alessandra. No me ha participado mucho hoy, así que Alessandra. Here. Yes, yes. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Boris. Boris, dígame, Boris. La primera... Te puedes decir al revés también, como I call my boss if get late to work. If I get late to work. Uh-huh. Yes. You can say both ways. Pueden ser de ambas maneras. Nada más que cuando tenemos el if al inicio de la oración, obviamente necesitamos una coma, ¿verdad? Y si es al revés, el if es el que me hace la separación entre las dos oraciones. ¿Ok? Uh-huh. So, de la forma que usted me dice, Boris, no habría una coma, ¿verdad? Ok. Thank you. Alessandra, entonces. Perdón que le interrumpimos, Alessandra. Number two.
No. A ver. If need a day off, I request with each. Me faltó el sujeto, Alessandra. No le escuché el sujeto. If I need. O es al revés, o es en la otra parte. You. No, 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 ahí estamos bien, ahí estamos bien. El sujeto que necesitaba era I, pero en lugar de if, cámbiamele a when. Bye. When I need a day off, I request with HR. ¿Dónde va la coma, Alessandra? En off, después de off. Very good. Number three. Thank you. Yes, ¿quién me habla? Yo, ¿por qué escogió? Porque también se oye bien si necesito un día libre. If, porque esto es que si acaso yo llego a necesitar, tengo que pedir el permiso. Pero en este caso es algo seguro, que si usted necesita un día libre, tiene que pedir el permiso con HR. Y se acuerdan que if era más de una posibilidad, como es que si acaso estoy tarde para el trabajo, llamo a mi jefe. Pero when es algo más seguro que suceda, ¿verdad? Yes. Sí. Ok. So, let's go with... Let's see here. Noah. If there's too much... I work extra hours. If there's too much work to do, I work extra hours. That's correct, Noah. Okay, guys. Y para terminar todo esto, vamos a hacer ya, si ya casi es la hora, ok, solo voy a hacer este repaso, que vamos a hablar un poco sobre idioms. Yo le voy a preguntar de algunos idioms, así al azar, y me van a decir qué significan, ok. No se los pongo porque puedo darle pistas aquí. Ok, voy a empezar aquí. Sorry. Gracias. De nada, de nada. No sé quién habló ahí, pero de nada. Sé que no era conmigo. Ok, let's go, guys. Let's go with Josué. Josué, what does it mean it's raining cats and dogs? Perdón, no lo escuché bien. ¿Puedes repetir? Problems. Okay. Let's go with Ellie. Ellie, what does it mean it's raining cats and dogs? I don't know, teacher. Okay. I don't remember. Thank you, Ellie. Don't worry. Teacher. Yes. Que está lloviendo demasiado fuerte. Yes. ¿En Boris también qué dijo? Lloviendo perro. It's raining hard. Yes, that's what it means. Thank you. Let's go with the next one que tengo aquí. Es burning the candle at both ends. A ver si se acuerdan. Burning the candle at both ends. What does it mean, Noah? The person is sleep, go to ¿cómo? Late. Yeah. So it's like working a lot, ¿verdad, Noah? Yeah. Okay, very good. Marvin, what does it mean if I said this coats an arm and a leg? los tengo pensando. Ya les voy a preguntar. ¿Están buzos? Era muy caro. ¿Qué me dijo Ronald? Look. It's a good look. Me costó mucho, le costó demasiado. It was expensive. It was expensive. Estaba caro. Me costó un brazo y una pierna. Ok, vamos con el siguiente. Le voy a preguntar aquí a Boris. Boris, ¿qué significa you are out of this world? Lo agarré en curva, Boris. Como is clear y no como ser claro y no adornar palabras con palabras. No.
Pero you're out of this world, it means alguien solo me levanta la mano, no me abre el micrófono, solo levante la mano, póngame, Noah. Es extraordinario. Yes, thank you very much, Noah. Ya ven, comprense unos lentes igual que Noah. Okay, so let's go with the next one. I have other one here. Yes, you are driving me up the wall. You are driving me up the wall. Si alguien sabe, solo levante la mano. No voy a preguntarle en específico, solo levante la mano. You are driving me up the wall. Oh my God, nobody knows. Solo no me puso atención en esa clase. You are driving me up the wall. Miren, les voy a mostrar la imagen para que vean de qué es el nombre. No me estás llevando o me llevas o algo así. Alessandra me dijo. ¿Me lo repite? Solo para you are driving me up the wall. Que me está llevando por las paredes, es como que me está sacando de quicio. Yes, exactly. You're making me really mad. It's annoying. Very good. Ya les iba a compartir la imagen, pero thank you, Alessandra. Ok, vamos con otro. A ver, uno que ustedes sí hayan visto. No les voy a poner cosas que no hayan visto. Break a leg. Y este me lo dijo Marvin. Pero no me lo va a decir Marvin, sino que me lo va a decir alguien más que puso atención a Marvin. What does it mean, break a leg? Como suerte. Good luck. Good luck. Es suerte. Sí, Mario. Thank you, Yvette. Good luck. Ok. A ver, si estamos buzos. Sit on the fence. Stop sitting on the fence. Y ese estaba en una worksheet que vieron, stop sitting on the fence, y ustedes vieron los significados y lo escribieron. Está una niña sentada en un cerco, so stop sitting on the fence, como en una, ¿cómo se dice? ¿Paya? No, no, no sé. Noah quiere decirlo. Cerca. ¿Cómo, cómo? ¿Le dijo Eli? Cerca, sobre una cerca. Estaba sentada fence. Sobre una cerca, sí. ¿Pero qué significa? ¿Sabe qué significa, Ali? You know what I mean? Llegando al límite. Llegar a un límite o no sobrepasar es... No. Nope. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién me dijo? ¿Carlos? I don't know, bitch. ¿Cómo es decir estoy entre la espada y la pared? Nope. Vaya, imagínate... Vaya. Imagínense que alguien está jugando y le dicen escojan equipos. Entonces, y alguien nunca escoge en equipo porque está sentado en la cerca. So, what does it mean? No, usted me quiere decir, ¿verdad, Noah? O no sabe qué significa. No, hoy no. Stop sitting on the fence es deja de ser indeciso. Escoge un lado. Stop sitting on the fence. Ok, vamos a ver otro. I think, voy a dejarlos ahí con ese, vaya. Oh, yes, uno más, solo uno más. Y este, si no me levantan la mano, voy a pensar que no me prestaron atención en nada en la vida aquí. Levanten la mano. What does it mean? I feel under the weather. No me digan que no saben. Nadie sabe what does it mean? I feel under the weather. Solo veo la mano de Noah. Me los siento demás... bajo el clima. Sí, pero ¿qué? ¿Qué significa? El significado no literal, el significado práctico. What does it mean? Noah ya sabe, dice. Los demás, I feel under the weather. I feel bad. I feel sick. Yes, thank you very much. Ya me estaba dando un dolor en el corazón. Yes, thank you. Guys, practiquen los phrasal verbs porque de verdad aparecen en series y en películas a cada rato y suena más nativo una persona cuando los habla, ¿ok? So, esto sería todo por mi participación. No sé si van a estar conmigo un próximo módulo. If not, fue un placer estar con ustedes teaching English, ¿ok? And keep practicing. Sigan practicando. Thank you, teacher. Mucho, ¿okay? Excuse me. Okay. When do we start the module 6? Espere. Marlon me dijo. When do we start the module 6? I don't know yet. Les van a informar porque tienen que, saben que hay un proceso, ¿verdad? De la compañía, okay. De la firma y un montón de cosas. Yes. Okay, so ellos okay. Le van a dejar saber. But very good. Thank you guys. So it was a pleasure meeting you and have a good night and keep practicing English. Yes, you Ronald me dijo. You have a vintage.
Oh, thank you very much. Gracias a usted por todo. Yes, you're welcome, you're welcome. You are very friendly, polite. Thank you, you were really nice también. Todos super... Thank you, teacher. Medio los escucho cortados, pero sé que están diciendo thank you, yes. Thank you, teacher, bye-bye. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye. Have a good night, everybody. Bye-bye. Bye.